canción. Noticias, actualidad, familia, comunidad. Damas Visión, la imagen de nuestra Huasteca. Muy buenas noches, está usted en el canal de la información, la señal de Tamasvisión, a través del sistema de televisión por cable y a través de la magia del internet, llegando hasta sus hogares en esto que es la edición de su noticiero Vivencia Informativa, donde tendremos notas muy interesantes. Les recuerdo, se acerca un aguacero, está ya el aguacero, así es que tenga mucho cuidado, prevea al salir, y por supuesto, si no tiene que hacerlo, quédese en su casita, es mejor, y si habrá de manejar, háganlo con mucho cuidado. Comenzamos con la información. La doctora Mónica Liliana Rangel Martínez destacó que es noticia esperanzadora una nueva vacuna que pudiera manufacturarse en México, pero no va a ser un proceso inmediato ni para este año, por lo que debemos de continuar con las medidas esenciales para combatir el virus en la calle. No nos desentendamos en lo primordial. Presentándose hasta el día de hoy, viernes 14 de agosto del año 2020, un total de 13.442 casos positivos confirmados por COVID-19 y son ya 862 defunciones. Aquí la información. Actualización COVID-19 San Luis Potosí. Con relación a los incrementos, pues damos a conocer el día de hoy 29 defunciones, son 29 lamentables defunciones, recordando que el virus tiene una gran capacidad de ocasionar este proceso inflamatorio que lleva a una enfermedad grave y eventualmente a la muerte. Y desde aquí, pues a nombre de todos los colegas, de todas las personas que estamos trabajando en gobierno del estado para atender esta contingencia, enviamos nuestro más sentido pésame a estas 29 familias que sumadas a las anteriores, pues ya son un total de 862 las familias afectadas aquí en nuestro estado. Y con relación a los casos, son 315 los nuevos casos para un total de 13.442 casos acumulados desde marzo que inició este registro. Ya de ayer tuvimos se concretó ya con el estado de San Luis Potosí y el INSABI la posibilidad de erradicar, sobre todo en este caso vamos a enfocarnos de inicio a aquellos pacientes que tienen VIH y hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad que se puede transmitir a través de una transfusión sanguínea. Cuando antes del 84 nos hacían todas las pruebas de sangre que hoy se hacen y que se llegaban a transfundir, y hay otros mecanismos por los cuales se pueden adquirir. Es muy diferente los resultados que da este hepatitis C a la hepatitis normal que conocemos cuando nos da y que nos ponemos amarillos y que nos dejan en casa, en reposo y consumiendo una cantidad de azúcar un poco más alta para poder ayudar al hígado. La hepatitis C puede originar que el hígado deje de funcionar, se ponga cirrótico, es decir, se ponga muy duro, ya no funcione, inclusive puede desarrollar hasta cáncer de hígado. Tenemos que hacer para cuidarnos en lo individual y en lo familiar, y a partir de allí generar la cultura ya de toda la sociedad en San Luis Potosí. Entonces, no se les olviden las medidas generales de seguridad sanitaria. En el estado de San Luis Potosí, el uso de cubrebocas es obligatorio. Deberás portarlo correctamente en todos los espacios públicos, abiertos y cerrados, incluyendo oficinas, transporte público y todo tipo de comercio. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de salud, Gobierno del Estado.
En otra información, el director de la Escuela Normal Superior del Magisterio Potosino, la ENESMAPO, en el plantel número 5, el maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, durante la jornada de presentación de exámenes profesionales, dio a conocer que culminan un proceso de formación en la educación secundaria en la modalidad mixta, mediante exámenes profesionales en la licenciatura de Biología, siendo este un proceso muy diferente en años anteriores. Sin embargo, se hace una pausa para revisar la programación de aquí en adelante bajo un reglamento muy fundamentado de cada una de las situaciones que se están viviendo. Esta es la nota. Buen día. Ana Gabriel Rivera Castillo. La Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, plantel 5 Tamazunchale, le da la más cordial bienvenida hoy 13 de agosto del 2020 para presentar su examen profesional que la dictaminará en la titulación como licenciada en educación secundaria con especialidad en biología. En esta mañana me acompaña en la mesa de sínodo la maestra Yadira Nova Castellanos en calidad de secretaria, el maestro Miguel Ángel Sánchez Lara en calidad de vocal y su servidor como presidente de la Junta. Bienvenida de la Junta. Buenas tardes, quisiera pedirle permiso a mi asesor, el profesor Menor, para poder entregarles un pequeño detalle como agradecimiento por estos exámenes que estuvieron apoyándome, guiándome y por qué no regañándome. Yo le llamo vocación de parte de ustedes y muy buen día a todos los televidentes de aquí de Tamazunchale y la cobertura de Tamazvisión. Muchísimas gracias, Jaime, que nos dan la oportunidad de explicar algunas situaciones que están viviendo en estos tiempos emergentes de COVID. Antes de ello, a petición expresa y conservando la sana distancia que marcan los lineamientos, voy a tantito descubrirme de la careta y del cubrebocas para que sea un poquito más clara la voz. Estamos iniciando los trabajos, bueno, de hecho no estamos iniciando los trabajos ahorita, Jaime, les aviso y le digo a la gente, estamos culminando un proceso de formación en la educación, en educación secundaria, en la modalidad mixta, con la presentación y aplicación de unos exámenes profesionales a la licenciatura de biología. ¿Qué diferente es, qué cambio tan radical a aquellos sucesos en que un examen profesional, en que una graduación, una fiesta de clausura, una fiesta en toda la extensión de la palabra, se vitoreaba, se gritaba, se aventaban al aire los birretes, se abrazaba a la gente? Hoy, ante esta emergencia, ante esta situación de COVID, pues el panorama cambió por completo, pero no por ello podíamos quedarnos detenidos ante los procesos que se están llevando. Hacer una pausa, si es cierto, para meditar qué se ha hecho, qué falta de hacer, pero también para remoldear algunas situaciones al actuar oficial en nuestra planeación de aquí en adelante. Si pueden ustedes ver, o si pudieron ver ustedes el panorama, el acceso a nuestro plantel está limitado o autorizado bajo el régimen de todo un protocolo. Un protocolo que el plantel 5 hizo con el equipo de maestros y de asesores y que se mandó en su momento a Dirección General de la ENESMAPO, donde el doctor Benjamín, nuestro director general, al cual le mando un cordial saludo y abrazo, igual que a la doctora Cintia, que ella es la subjefa académica, y al licenciado Víctor, el subjefe administrativo, que la verdad que han servido de apoyo y de pilar para que esto, este proceso continúe y continúe de una forma ordenada, bajo la legalidad y la reglamentación, fundamentando cada uno de las situaciones que se están viviendo. Con ello y con ese apoyo, nos autorizaron los exámenes profesionales, tanto de escolarizado como de mixta, en forma presencial, en la sana distancia y con todas las medidas de seguridad. El filtro por el portón de acceso, el
está el termómetro infrarrojo, no de contacto, para tomar la temperatura, y en caso que se encontrara alguien con temperatura, pues no se les daba el acceso correspondiente por cuidar su salud y cuidar la salud de, lo que aquí, de los que aquí adentro estamos participando en este proceso. Posterior a ello, pasan un líquido sanitizante, una pistola, tenemos agua con cloro para lavado de manos correspondiente, tenemos el gel antibacterial con el 70% más de alcohol y por último tenemos un tapete sanitizante. Ya al interior del salón, en una esquina a 2 metros, 3 metros de distancia, a la altura de la ventana, triangulando posiciones, nos encontramos 3 alumnos y enfrente se encuentra el alumno sustentante, o se encontró en el caso de escolarizada el alumno sustentante, defendiendo la estrategia didáctica que diseñó en una escuela telesecundaria, en una escuela secundaria general o en una escuela secundaria técnica en el contexto de región Huasteca Sur, culminando con la estructura de un libro, de un proyecto que se pone a disposición tanto en la normal como en las escuelas a todo el público general para que vean el manejo de contenidos de una manera diferente. La mayoría son actividades lúdicas donde invita a los alumnos y a los padres de familia a participar, y de una manera agradable y amena se crean esos espacios de aprendizaje y esos espacios de convivencia que permiten la mejora de la calidad educativa. Viene un nuevo calendario con fecha de hoy 13, pero el acuerdo fechado con día 15, diagonal 08, diagonal 2020, donde se establecen los calendarios, tanto el de básica como el de normales. El de básica son 190 días, el de normal es 195 días, y con ese acuerdo, la publicación de esos calendarios escolares del ciclo lectivo 2020-2021. El compromiso es, las autoridades educativas correspondientes y de salud a nivel nacional están dictando que lo presencial es a partir de que el semáforo se encuentre en color verde. Estamos con la esperanza es verde, nuestros campos son verdes, nuestro contexto es verde, nuestra Huasteca Sur es verde y el verde es vida. Y estamos con esa esperanza de que algún día esto cambie y vuelva a la normalidad y le dé vida a esas instalaciones y a miles de instalaciones más, no nada más en Tamazunchale, sino que en todo el mundo, porque el grito, la alegría, las risas, las discusiones, las pláticas, tanto de los alumnos como de los docentes, le dan vida a una institución educativa. Tiene que cambiar, pero por lo pronto nos estamos preparando para ello. Tenemos que hacer una reunión de planeación para escolarizado, que el calendario marca que entramos hasta el día 23, bueno, de hecho del 7 de septiembre hasta el 23, 24 de septiembre, con las reuniones de planeación, con los cursos propedéuticos, con la asignación de alumnos a los asesores metodológicos, alumnos de séptimo y octavo semestre, con la asignación de asesores a los grupos para mantener un contacto directo. ¿Y cuál es el primer paso después de ello? Comunicarse con los alumnos y crear un grupo de WhatsApp. Todos tenemos comunicación de WhatsApp en algún lado, sea con internet o sea con datos, y es la manera más eficaz hasta ahorita que estamos utilizando para comunicarnos, mandar la información y que el alumno también nos mande información a nosotros. De hecho, de que se dictó esta situación de pandemia, a partir del lunes 24 de marzo en adelante, hasta la fecha, hemos estado haciendo proyectos de planeaciones a distancia, el trabajo a distancia, y hemos estado recabando evidencias que se están mandando a través de un repositorio a Dirección General de ENESMAPO para que en su momento esté ahí el trabajo consciente y real que se está haciendo. Cierto, no tenemos conectividad al 100, la mayoría no tiene internet. El problema de las antenas y el problema de la cobertura nos limita, mas no nos impide que este trabajo siga. Utilizamos, aparte del WhatsApp, sí, utilizamos los correos electrónicos, sí, utilizamos algunas herramientas como el Zoom, como el Meet, como el Classroom, sí, y a través de las cuentas que todos nuestros alumnos y docentes tienen, las cuentas de G Suite, sí, para poder eficientar esa comunicación que hay, ese diálogo y sobre todo ese compromiso para con la sociedad, porque estamos formando futuros docentes, pero también son hijos de algunos padres de familia,
esposos o esposas que tienen su familia esperando y tienen puesto en ellos pues una satisfacción y sobre todo una gran ilusión de bienestar, de un proyecto de vida sano y saludable. El maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, director de la ENESMAPU, mencionó que la modalidad de telesecundarias, los contenidos con diversos, son diversos como matemáticas, español, biología, inglés, física, química, formación cívica y ética, arte y educación física, que son las asignaturas académicas que rigen aprendizajes claves para una educación integral. Mencionando además que los proyectos están encaminados en beneficio de cada uno de los alumnos de alguna institución. Si hablamos de la modalidad escolarizada, Jaime, y al público en general, la temática que utilizan los escolarizados, como es modalidad en telesecundarias, pues los contenidos son diversos, pueden ser de matemáticas, pueden ser de español, de inglés, pueden ser de ciencias, de biología, de física, de química, puede ser de formación cívica y ética, de tecnología, artes, educación física o educación socioemocional, que son las asignaturas académicas que rigen el aprendizaje claves para la educación integral. O el plan de estudios, no tiene año, pero el plan de estudios que sale en un acuerdo 2017 y se empieza a aplicar, en el 2018. Entonces la temática, el contenido es diverso. Lo mismo es reforestar, lo mismo es crear una estrategia para utilizar la basura como basura útil a través de la reutilización, crear artículos, como también lo es el crear huertos escolares que se llevan a la familia, denominados huertos familiares, donde ahí mismo el alumno conoce el proceso de cómo se siembra lo que debe de sembrar y de la mitad para adelante, ya que tenga el conocimiento de la siembra, determinar, conozca cómo distribuir ese contenido energético de nuestros productos para un plato del bien comer. Y de ahí evitar más adelante todavía algunas enfermedades o trastornos como la obesidad, como la bulimia, como la anorexia en su momento, ¿sí? Como la diabetes, ¿sí? Y algunas otras cosas, sobrepeso, que la verdad ahorita este COVID, por mencionarlo, está haciendo estragos con algunas situaciones de gente que ya trae padecimiento y desafortunadamente, y mis condolencias y más sentido pésame a todos aquellos familiares que perdieron algún miembro de la familia por una situación crónica y porque potenciados por un virus COVID, pues ya no se encuentran con nosotros y pasaron a formar parte, pues, a la diestra del Señor, como decimos comúnmente, al reino de los cielos. Es un trabajo que se está haciendo de manera variada, de manera no distanciada, porque sí estamos en comunicación directa, pero sí los proyectos están encaminados, ese diseño de estrategias está encaminado siempre a un bienestar y en beneficio de cada uno de los alumnos en alguna institución. Son en biología, por decirlo, biología, está trabajando los platos de buen comer, prevención de enfermedades, está trabajando la sexualidad, prevención de embarazos a temprana edad, prevención de enfermedades de transmisión sexual o infecciones transmisionalmente sexuales, los métodos anticonceptivos, la evolución del hombre, del origen de las especies, sí, que marca Carlos Darwin. Entonces son diferentes temas, la creación de alimentos en su momento que sustituyen a alimentos que ya vienen en costales, que ya vienen preparados, que ya vienen de alguna fábrica y se hacen aquí esencialmente para los animales que tenemos en nuestra casa, para el ganado vacuno en especial, alimentos que se hacen también con productos de la región, no únicamente para el ser humano con la dieta del bien comer, también alimentos que en su momento son nutritivos por contenido de algo que conocemos comúnmente como el chote, como la naranja podrida que la pican las aves de nuestra región, y al caer, pues pasa a podrirse. Antes de ese proceso, pues se utiliza para hacer alimento correspondiente. Entonces, son muchas las estrategias, la verdad, son muchas las estrategias que se diseñan. Y con esto quiero felicitar y agradecerle todo el apoyo a los asesores metodológicos que van al corriente en esa formación, van de la mano en esa formación de trabajo que conlleva al diseño de una estrategia y termina
con eso que se está presentando actualmente, que son los exámenes profesionales donde defienden ese documento recepcional que se elabora. También a todos los docentes, plantilla docente de modalidad escolarizada, plantilla docente de modalidad mixta, que en su momento estuvo al pendiente de todas las actividades, en tiempo y forma, por esta gran institución llamada ENESMAPO Plantel 5 Gema. El maestro Miguel Ángel Sánchez Lara comentó sobre el proceso de preinscripciones e inscripciones, destacando esta normal superior, que es una institución que se ha posicionado no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, donde se pueden ver alumnos egresados de este plantel que se encuentran laborando en estados circunvecinos, y en esta ocasión tenemos la presencia de aspirantes de otros estados de la República, agregando que tienen solamente 90 espacios para exámenes, registrando 340 aspirantes, pero no se cuenta con las condiciones materiales necesarias para atender a todos. En un principio, Jaime, la cuestión del preregistro, la ficha para el examen de ingreso a la institución, en un principio la verdad que alardeábamos de las cifras. Es una escuela que no lo dice Miguel Ángel, ni lo dice el coordinador de la ENESMAPO, lo dice toda la plantilla docente, lo dicen los mismos alumnos, la misma sociedad, la escuela misma. Es una institución que se ha posicionado no únicamente a nivel estatal, sino a nivel nacional en muchos estados, porque hay alumnos egresados de este plantel que se encuentran laborando en los estados circunvecinos. Hidalgo, que es donde tenemos la mayoría, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Veracruz, por mencionar algunos. Y la verdad que en esta ocasión, pues también tuvimos la afluencia de aquellos alumnos que allá donde llegó uno de nosotros, creó fama, y ahora nosotros, como comúnmente decimos, nos echamos a dormir, y vaya que llegaron muchos también de otros estados pidiendo la incorporación a esta institución. La convocatoria únicamente marca 90 espacios por examen, un examen que se diseñó al interior del equipo académico de ENESMAPO Plantel 5, en coordinación con la normal, el departamento de normales de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, un examen que se aplicó en línea, y que la cantidad de alumnos que se registraron al final nos preocupó, porque de 90 que marcaba la convocatoria, se registraron 340 aspirantes. Y decimos, oye, la escuela tiene pues mucha demanda, pero no tenemos las condiciones necesarias como para atender a todos. Si al caso nos autorizaron a través de Dirección General, a través de el Departamento de Normales, pero también a través del apoyo sindical del maestro Alejo y a través del apoyo oficial de la doctora Yolanda, que todavía sigue siendo un elemento muy importante en esta situación de apoyo a nuestras ENESMAPO, especialmente hablo por mi ENESMAPO Plantel 5, del ingeniero Joel, nuestro secretario de Educación, y de muchas autoridades institucionales, sindicales, educativas, que han hecho realidad muchos sueños. Nos autorizaron un grupo más de 30, ya tenemos cobertura ahora para 120. Vamos a tratar, Jaime, les digo, vamos a tratar de ampliar esa matrícula a 35 por grupo. Tenemos capacidad únicamente para 4 grupos, y sí es lamentable, la verdad es lamentable, independientemente que no haya oferta de trabajo, que sí la hay en otros estados, es lamentable que muchos alumnos se queden fuera de la institución. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el argumento de meter más gente? Quitárselo por 4 años a la delincuencia, quitárselo a las drogas, quitárselos a la prostitución, y que maduren y que ya tengan un coeficiente intelectual y un criterio más sólido de aquí 4 años de cuando salgan. Si no tienen la oportunidad que se les da a través de la OSICAM, o antes a través del servicio profesional docente, a una plaza correspondiente, cuando menos no tan fácil lo van a convencer los factores externos en su momento, ¿sí?, para que lleve una vida diferente al proyecto de vida que aquí marcan. Están puestos los ojos de los padres de familia y de muchas autoridades sobre ese proyecto, y no tiene caso que lo trunque así. Entonces, se le da la oportunidad al máximo de alumnos, se pelea por el máximo de alumnos. Le digo, no es el director, el coordinador de la ENESMAPO, no es el personal
docente es las situaciones que se están viviendo, de que se le dé la oportunidad a esos jóvenes que en su momento ya no son universitarios, ya no son del TEC, ahora quieren ser docentes, y es una muy loable, muy bonita y muy digna profesión, ser docente, Jaime. Pues agradeciendo de nuevo primero a tu equipo de trabajo que nos hace o nos permite llegar a esos lugares y darle la información tal cual lo que está pasando en la escuela, porque a veces por allá cuestionamos y qué hay con la NESMAP, y dónde está el examen y cuándo salen los resultados y cómo va el proceso. Sí, agradezco a Tamás Visión y a todo tu equipo. También agradezco a todas las autoridades que mencioné anteriormente por todo el apoyo que le han dado a NESMAP 5. No a lo mejor a Miguel Ángel, no a lo mejor a un equipo, sino a toda la institución. La institución la forman muchos actores educativos. Y agradecerles la confianza a esos padres de familia de San Luis Potosí, esos padres de familia de Zacatecas que están llegando de Veracruz, de Tamaulipas, de Guanajuato, de Hidalgo, y decirles que si se incorporan a nuestra institución, van a tener un hijo con las competencias, con las habilidades, con el conocimiento correspondiente para poder cumplir su función como docente algún día en algún contexto real, en una telesecundaria, en una secundaria técnica o en una secundaria general. Esperemos que los tiempos cambien, esperemos que el semáforo se nos ponga en verde, esperemos que ese acuerdo que hay bilateral México-Argentina sea fructífero, porque así lo escuché en las noticias el día de anoche y me ilusioné mucho, porque esto ya está en puerta, y si esa vacuna está en puerta, pues nuestras aulas pues también estarán abiertas en próximas fechas. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Reciban un cordial saludo y un abrazo a distancia. Muchas gracias. En este tiempo de reclusión obligatorio y necesario por la pandemia, el amor por la vida y la tierra crece de gran manera, lo que nos permite valorar la belleza natural, los usos y costumbres en las diferentes regiones que conforman el estado de San Luis Potosí. Disfrutemos de este hermoso video. Oh,
En otra información, el buen amigo Rigoberto López Ramírez, de oficio pintor, en entrevista mencionó algunas de las actividades en que se desempeña, agradeciéndole a Dios y a su familia por el apoyo que le han brindado, poniéndose retos en su vida, los cuales ha estado cumpliendo, agregando que ha tenido la oportunidad de laborar en varias empresas en otros estados, donde se ha ganado la confianza por sus trabajos profesionales y la honradez que le caracteriza. Aquí la información. Hola, buenos días, profe. Primero que nada, le agradezco por esta invitación, esta invitación esta mañana. Es un placer aquí acompañarlos. Pues sí, mire, como todo mundo por ahí sabe, yo trabajo en Pinturas Verel. Ahí estoy realizando labor y igual me dedico a mis trabajos que son como pintura impermeabilizadas por fuera, echándole ganas como todos los días, dándole gracias a Dios por un día más. En mi trabajo, pues yo lo que realizo es pues la venta de pinturas, venta de impermeabilizantes y, como le comentaba, también mis trabajos por fuera es la aplicación de impermeabilizantes, la aplicación de pintura en general, y siempre echándole ganas aquí. Sí, claro que sí, pues yo desde muy temprana edad, como a los 15, 16 años, empezando con mi hermano, ya una vez anteriormente comentado aquí, Jesús, mi hermano Chuy, pues él me inició en esto, Le doy gracias a Dios primero que nada y gracias también a las enseñanzas que él me dio, y así empecé mi trabajo, primero como pintor. La primera casa que pinté fue aquí la de usted, mi estimado, y de ahí, gracias a Dios, pues me ha bendecido, Digo bendecido porque hasta la fecha estoy escalando día a día, Yo siento que me he puesto retos en mi vida y los he estado cumpliendo, gracias a Dios. Ahorita estoy de encargado aquí en una tienda de pinturas Verel, aquí en Tamazunchale, por el Boulevard, como ya habían comentado. Pero igual sigo haciendo mis trabajos por fuera, me apoyo en amigos que son arquitectos, ingenieros que llegan ahí, y muchos conocidos, y pues gracias a Dios echándole ganas. He trabajado en otras empresas, Bueno, pues trabajé una vez en una empresa que se llama Elgin Electronics en Monterrey. También pues aprendí mucho, en lo que hay que ser responsables, la ética de uno como trabajador, pues también he salido fuera en mi trabajo, pues sí, he salido a otros estados como Pachuca, San Luis, regiones así por aquí cerca, pero sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar fuera. Bueno, pues primero que nada, como usted dijo, la confianza, y hacer un trabajo de calidad siempre, recomendándonos nosotros mismos con nuestro trabajo, quedar bien con el cliente, darle garantía de lo que hacemos nosotros, saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, para que esos mismos clientes nos recomienden día a día, el día de mañana con otras personas, otra empresa nos recomienden, y ese es nuestro trabajo. Nuestro equipo de trabajo es con gente igual también responsable a su trabajo, con gente que sabe que lo que hay que hacer en nuestro trabajo hay que hacerlo bien. Claro que sí, o sea, pintar una casa pues es más fácil. ¿Por qué? Porque llegas y puedes, no sé, si te da el sol te vas un poco a la sombra, pero impermeabilizar no. Por eso el trabajo de impermeabilizar es un poquito más caro, porque llegas, tienes que andar en la losa todo el tiempo agachado, 50 grietas hay que lavar, cortar, resanar y sellar, impermeabilizar, poner malla. Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y hay que aplicarlo bien para poder dar garantía y que el cliente quede satisfecho. Bueno, cuando es lluvioso, por lógica no, porque pues si no, no agarraría bien la pintura. Y para aplicar el impermeabilizante, nosotros está bien que haga mucho sol para nosotros, porque si hace buen sol seca más rápido, aunque hay impermeabilizantes que son de secado rápido, se ocupan para lugares como muy frescos, pues vamos a decir que por lugares donde haya mucha lluvia cada rato, pero sí se puede, y la pintura pues prácticamente se puede trabajar todo el año. Pues sí, yo trabajé una vez con una empresa que se llama ISIC, Ingeniería, Supervisión y Construcción. Incluso trabajamos aquí en el puente metálico de Tamazunchale, el que se amplió, y en el puente de allá del COI. Fue una experiencia muy grata, y a la vez muy triste, porque ahí fue donde falleció mi estimado amigo, el ingeniero Luis Manuel Cota Berrayesa, de la empresa ISIC. Y pues de ahí trabajé, agarré experiencia en eso, también de lo de pintura, agarré experiencia en echar niveles y cositas más que sea así, pero pues me he enfocado más en lo mío que me gusta, que es la pintura y lo que ya habíamos hablado, que es lo de la impermeabilizada. No, pues mi señor padre, ¿qué le puedo decir? Mi padre
Es una persona que muchos lo conocen aquí en Tamazunchale. Él se dedicaba a vender el periódico. Él se llama Don Rigoberto López Meraz. Es un señor güero que andaba en su bicicleta, que decía en una canastilla el mañana, ¿verdad? Él me inició en la venta del periódico. Yo vendía periódico y mi padre ha sido un ejemplo para mí, porque a pesar de su problema que tiene en su pierna, ¿verdad?, discapacitado, él ha echado ganas. Nunca nos dejó seguir otros pasos, siempre nos dio buenos consejos. Yo le agradezco a mi señor padre y desde aquí le mando un saludo, un fuerte abrazo a él, a mi madre, a mi mamita Juanita, que los quiero mucho y le agradezco lo que él me enseñó. Gracias a Dios, él me enseñó a trabajar y a ser la persona que ahorita soy. Pues mi familia más cercana, pues primero que nada mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Los amo, los quiero, o sea, les mando un beso a Brenda aquí, a mi niño Alonso, a mi bebé de 3 meses, Adrielito, que yo no me escucha, me está escuchando, a mi Natalie, a mi otra niña, Jennifer López Rodríguez, también le mando un beso desde aquí, a mi hermano René, que está trabajando en Itálica, lo quiero mucho, le mando saludos, igual que a mi hermana Alma, a mi hermano Chuy, ellos son mi familia más cercana. Ay, no, pues sí, gracias a Dios sí tengo muchos amigos, o sea, ahí en la empresa donde yo trabajo me he logrado de hacer de muchos amigos por mi actitud, tal vez, ¿verdad?, por mi modo de ser. Con ellos tengo amigos que son arquitectos, ingenieros, y que en ellos me he apoyado incluso para tener trabajos, porque me han recomendado y he hecho trabajos, y gracias a Dios he tenido una muy bonita experiencia con ellos. Ahí conocí al ingeniero Juan de León Cedillo, al arquitecto Ernesto Zavala, que le mando un saludo, al ingeniero José Antonio Costa Vázquez de allá de Matlapa, y al ingeniero Demetrio, que por cierto le mando un saludo a mi compadre también, y así le he echado ganas y me han contactado, y gracias a Dios y a ellos he tenido trabajos así. Pues sí, ¿verdad? Porque pues una moto siempre es bien esencial, o sea, porque ya ahorita no porque por un lujo, sino por necesidad, para ir un mandado, no sé, ir a ver algún contrato, a ir a hacer algo de trabajo, pues es, y más aquí en Tamazunchale, que el tráfico siempre está fluyendo, ¿verdad? Entonces una moto te mueve rápido, y pues sí, ¿por qué no el día de mañana comprarse, no sé, tal vez una moto de esas grandes que me gustan, ahorrar para salir por allá a pasear, si se puede, ¿verdad? ¿Por qué no? En un momento continuamos con la información, pero antes le invito a escuchar estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Y desde que te hice a botar la gata son de 3 en 3. Si tú quieres preguntar si no me crees, ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Hey, que botar, que divanda y te solté. Yo te solté, pa' el carajo te mandé. Yo te mandé y de mi vida te saqué. Yo te saqué, yo te boté. Yo te boté. Y desde que te hice a botar la gata son de 3 en 3. Si tú quieres preguntar si no me crees, ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Recomendaciones contra el COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Evita lugares concurridos y cerrados. Al estornudar o toser, hazlo con el ángulo interno del codo. Mantén una distancia de 1.5 metros entre otra persona. Limpia y desinfecta las superficies de uso común. Evita salir de casa. Es la mejor manera de prevenir la expansión del COVID-19. Aún separados, demostremos que somos muy unidos. Tamazunchale contra el COVID-19. Quédate en casa. Un gobierno honesto garantiza progreso.
El Congreso de San Luis Potosí crea la figura de animales comunitarios para proteger a quienes se encuentren en situación de calle y frenar el abuso del que son víctimas. En la Ley Estatal de Protección a los Animales, además se estableció la garantía para la esterilización, vacunación, desparasitación, darles buen trato, agua y alimento. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Crazy Kids. De inflables y animación de fiestas. Crazy Kids, el peque espacio de la diversión. En Crazy Kids te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de inflables, juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas. Contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste. O si lo prefieres, arma el tuyo. Es muy fácil. Elige desde un inflable. En Crazy Kids garantizamos la diversión de tus invitados. 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. La nueva normalidad ya está aquí y no debemos bajar la guardia. Recuerda mantener protegidas a las personas en situación de riesgo, tales como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con diabetes o enfermedades crónicas. La sana distancia es esencial para no enfermarnos. Los filtros de acceso a establecimientos son fundamentales para descartar síntomas y posibles contagios. Siempre usa cubrebocas cuando convivas con personas en lugares cerrados o cuando utilices el transporte público. No olvides limpiar y desinfectar las superficies con las que tengas contacto, en casa o el trabajo. Nuestra principal arma para seguir combatiendo al coronavirus sigue siendo el lavado de manos cada vez que sea posible o el uso de gel antibacterial con alcohol al 70%. Finalmente, si eres propietario de negocios o establecimientos, es tu deber la elaboración e implementación de protocolos de atención en seguridad en salud para el regreso escalonado de actividades. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. El Congreso del Estado avanza con paso firme rumbo al proceso electoral 2021 y para garantizar comicios justos, legales y democráticos, aprobó la nueva Ley de Justicia Electoral y la nueva Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Protección de los derechos político-electorales y justicia pronta, expedita e imparcial. 62ª Legislatura, debatir para decidir. El Congreso del Estado solicita al titular y al representante del ISSSTE en San Luis Potosí para que garanticen el abasto de 96 medicamentos en clínicas y hospitales. El desabasto es grave, afectando a pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión, por lo que es urgente la entrega de medicamentos a la gente. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Rigoberto López hizo mención que está difícil la situación, por lo que se requiere el hábito de ahorrar, estando satisfecho con lo que se tiene y lo que Dios le ha dado, contando con una casa que le ha construido a través de su trabajo, teniendo a Dios en su corazón, agregando que los domingos se lo dedica al Creador y a su familia, poniendo en práctica lo que se aprende en el templo. Aquí la nota. Pues gracias a Dios yo creo que bien, hay poco a poco echándole ganas, es difícil, ¿verdad? Como todo, pero pues cada trabajo, aprender a ahorrar, echarle ganas y estoy satisfecho con lo que tengo, estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado, con mi casa, porque tal vez no sea una mansión, pero es una casa que yo he construido, que Dios me ha permitido hacerlo con mi trabajo y honradamente. Pues como toda la vida espiritual, ahí vamos echándole ganas, no podemos decir que somos perfectos porque fuéramos mentirosos, o sea,
amo a Dios en mi corazón, pero así como lo amo, hemos fallado a veces en muchas cosas. Qué bueno que me pregunta eso, porque quiero mandarle un mensaje aquí a los televidentes que nos van a ver tal vez, y decirles que no somos perfectos, nosotros somos imperfectos, por eso estamos aquí. Tenemos que luchar día a día, pedir la dirección a Dios, decirle: Señor, ayúdame, guárdame. A veces salimos de nuestra casa sin antes decirle y darle gracias a Dios por el nuevo día. Y hay que hacerlo, porque ahorita no sabemos si vamos a regresar. Ahorita podemos estar aquí, pero mañana no sabemos. Entonces hay que pedirle perdón a Dios. Y ir a la iglesia es como ir a una escuela a aprender. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y hay que buscar la perfección día a día, echarle ganas, y gracias a Dios ahí le estoy echando ganas yo. Y quiero darte un mensaje: si el diablo te ataca, no es porque eres débil, él te ataca porque sabe que eres fuerte. Pues los domingos especiales de mi vida es reunirme con mi familia en la iglesia. Ahorita no se ha podido dar, pero en la casa, ahí nos hemos estado enseñando a ser, ahora sí que llevar la batuta y ser los buenos cristianos que debemos de ser. Ahí nos tenemos que enseñar, poner en práctica lo que aprendemos día a día en la iglesia. Pues el Salmo 91, porque si te das cuenta, vamos a decir, ahorita una llamada de emergencia para ustedes es el 911, ¿no? Pues así es la Biblia. El Salmo 91.1, si lo pudiéramos checar, dijera 9.11, es el Salmo de emergencia. Porque dice: caerá al mil y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Porque Dios estará siempre contigo, y yo le he creído. Y yo ahorita que usted tocó eso, profe, créame que en mi corazón ya traía decir algo, que lo tengo aquí y no sé si pueda hacerlo. Primero que nada, esto es algo muy especial que se lo quiero dedicar a una persona muy querida que la llevo muy dentro de mi corazón, que lo estimé mucho, lo llegué a querer mucho, y ahora que supe una noticia terrible, o sea, me sentí mal, pero quiero darle este mensaje a la familia, de León Bautista, de parte de su amigo Rigo, ya que mi estimado amigo el ingeniero Juan de León Cedillo partió a mejor vida. Sabemos que Dios lo tiene en su seno y fue algo tremendo, pero desde aquí les mando un abrazo grande, mi más sentido pésame, y le quiero leer esto especialmente a su familia. Y dice en Job 19:25-27: yo sé que mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mis mismos, y mis ojos lo verán, y no a otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Es una promesa que Dios nos hace. Y desde aquí les mando un abrazo a la maestra Elizabeth Bautista, grande, y a toda su familia. Que Dios los guarde, los bendiga y los fortalezca día a día. A su hijo Mario, a sus otros dos hijos pequeños, ¿verdad? Les mando un abrazo grande, y Dios sabe que me dolió mucho la partida de mi estimado amigo el Inge Juan. Mi primer sueño en la vida, profe, es ser salvo. Y mis otros sueños es llegar a tener un día, ¿por qué no?, mi propio negocio. Que por ahí vamos, primeramente Dios, echándole ganas. Tener mi propia cuadrilla más de pintores, de impermeabilizantes, para que hagamos esos trabajos, echarle ganas, dejarle un futuro a mis hijos, porque ya lo que yo haga de aquí para adelante ya no es para mí, es para mis hijos, ¿verdad? Y así invito a los demás jóvenes que nos están viendo tal vez por ahí, que hay que empezar en el futuro, porque el tiempo no perdona, el tiempo pasa demasiadamente rápido, y si tú dejas de hacer algo que puedes hacer a hoy, mañana tal vez no lo puedas hacer. Por eso hay que echarle ganas, porque ya lo que uno hace ya es para prácticamente para los hijos un día. Bueno, pues de Tamazunchale me gusta todo, ya aquí nací, ¿verdad? Lo que conozco, todo lo conozco de aquí, pues me gustan, pues, se puede decir, sus calles, me gusta sus cerros, ¿verdad? Que lo que tenemos aquí, su naturaleza, la comida que es fresca, podemos ir y comprar en el mercado comida fresca, cosas que en otros lados a veces no puedes, ¿verdad? Porque todo lo compra refrigerado. Pues me gusta la de Tamazunchale, su gente que es amable, o sea, es lo que me gusta, y me gusta ser amable. Hay veces nosotros hemos perdido pues el hábito de decir buenos días, las palabras mágicas como decir buenos días, gracias, o sea, hacerlo. Vemos a alguien, hay que saludarlo, hay que ser respetuosos, darnos los buenos días siempre, ¿verdad? Pues finalmente quiero agradecerle a usted primero que nada, profe, porque es una persona que yo lo estimo,
lo he llegado a querer mucho, usted sabe, mi estimación por usted, gracias por esta invitación, eso quiere decir que me tiene estima o algo porque me está invitando, se lo agradezco de todo corazón yo y en el nombre de toda mi familia, y mandarle un mensaje a todos los ciudadanos que nos están viendo, les mando un saludo, mi nombre es Rigoberto López Ramírez, me dedico a la pintura y estamos aquí para servirle, echarle ganas, si tienen una meta en la vida, luchen por esa meta, por lo menos no digan ya perdí una carrera sin antes haberla corrido, hay que echarle ganas, todos los días. ¿Por qué? Porque y más ahorita en estos tiempos de esta enfermedad del COVID, ¿verdad? Hay que tomar las medidas necesarias como lavarse las manos, la distancia, ¿verdad? Correcta, como dicen. ¿Por qué? Porque hay que echarle siempre conciencia a todo. Aquí traigo mi cubrebocas, ¿eh? Nada más que estamos a una distancia pues requerida. Entonces, yo los invito a que le echen ganas a todos los tamazunchalenses. Les mandamos un saludo y un abrazo grande a todos. El doctor Juan Besanilla Gaspar, supervisor de la zona escolar número 150, comenta sobre la situación académica del pasado fin de ciclo escolar hasta el inicio de clases de este 24 de agosto, estableciendo que existe un desconcierto al no haber culminado las clases como se habían programado para lograr los aprendizajes esperados y despedir a las generaciones de sexto año con esa calidad humana y los festivales, aunque fueran austeros, pero muy significativos, y esto se dejó de hacer. Estos son sus comentarios. Pues mira, como todos conocen ya la situación, pues es algo que no estaba previsto, es algo diferente que hemos vivido nosotros. Hasta ahorita no disfrutamos de ese espacio de término de ciclo escolar, ni de inicio de ciclo escolar. Es más, hay un desfase que todavía nuestro reloj biológico, nuestras cuestiones de hábitos, no se acostumbran a ese tipo de situaciones y bueno, pues ese desconcierto de no haber culminado como lo teníamos programado, lograr aquellos aprendizajes esperados, despedir a nuestra generación de sexto grado, en el caso de supervisor de educación primaria, darles una despedida, como lo hacíamos anteriormente, con esa calidez, con esa calidad humana, con esos festivales, pues aunque sean austeros, pero muy significativos, eso se dejó de hacer. Y eso es algo que pues, sí nos duele, porque es parte de esa de ese sentido de gregarismo que tenemos nosotros los seres humanos, ¿eh? No podemos vivir aislados, no podemos vivir separados. Es una necesidad vital para nosotros el relacionarnos directamente como lo estamos haciendo ahorita, bueno, guardando siempre las medidas preventivas y de sana distancia, pero siempre una comunicación cara a cara, viéndonos a los ojos, viendo nuestras expresiones, es más emotiva, es más significativa. Eso no lo pudimos hacer, ¿eh? Y eso pues se extraña, eso se siente y bueno, pero las cosas que estamos viviendo pues así lo permiten y así lo necesitan para poder salir adelante en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Mira, las evaluaciones, como siempre lo hemos platicado, el maestro desde un momento mismo en que toma a sus alumnos lleva un proceso de evaluación, y el momento de exigencia que las autoridades le exijan un valor, el maestro es capaz de hacerlo. Nosotros, antes de que en marzo explotara esto, pues ya teníamos dos momentos evaluados, más los trabajos a distancia, pudimos lograr emitir un juicio de valor justo a cada alumno. Y contando ciertas situaciones, porque la sociedad es muy desigual. Algunos cuentan con aparatos electrónicos, con conexión vía internet, pero otros no. Todo eso tiene que sopesarlo el maestro, las autoridades, para emitir un juicio de valor justo entre el que tiene y el que menos tiene, ¿sí? Para ser equitativos en este aspecto. Y sí, todos nuestros alumnos acreditaron el curso con el aprendizaje, no en un 100%, pero sí llevan los elementos necesarios para cursar el grado posterior al que se van a inscribir.
Pues en nuestro caso, los maestros estamos pendientes de las indicaciones, primero del sector salud. El sector salud es quien determina en qué condiciones podemos regresar. Esas condiciones las sigue la Secretaría de Educación Pública, el sindicato, y emiten ciertas recomendaciones de cómo debemos de iniciar el ciclo escolar. Y como por todos es sabido, el ciclo escolar iniciamos ya pues con talleres de actualización docente, de todo virtual ahorita, evitar las cuestiones masivas, presenciales, y si por necesidad tienen que hacerse, siempre y cuando se guarden los protocolos de seguridad, la sana distancia, metro y medio, cubrebocas, todo eso, el gel antibacterial, sanitizantes, todo eso se va a dar, porque hay que repartir libros de texto gratuito, porque hay que repartir certificado de acreditación de su instrucción primaria, de boletas, que así lo necesitan. Pero tiene que darse con todos esos protocolos. Los maestros están muy conscientes, lo están haciendo, están tomando ese papel preponderante, porque son garantes de la salud, son garantes de que el niño disfrute de ese derecho que tiene a educación y a salud, sobre todo. Y el maestro está haciendo todo lo necesario para cumplir, que ninguno de nuestros niños nos falte por haber pues sufrió un deceso por esta pandemia, y nosotros somos los primordiales primero de ofrecer estas garantías. Mira, como lo mencioné anteriormente, nuestro contexto es muy desigual. Algunos tienen acceso a las tecnologías y otros no. Se está previendo todo eso. Se está previendo ahorita precisamente en este CETE que viene a partir del 17 de la semana próxima. Estamos haciendo un diagnóstico para ver con qué tipo de tecnología cuenta cada niño, cada padre de familia, si el padre de familia tiene un móvil, y si ese móvil pues puede recibir señal de internet, si tiene televisión, si tiene radio. Y si no, lo haríamos a la manera tradicional con un cuadernillo de trabajo. Pero el niño tiene que tener algo que hacer. Tiene que tener un guión de enseñanza, tiene que tener una planeación, una serie de actividades para que el niño pueda iniciar formalmente el ciclo con las necesidades que éste tenga. Y si no, hay que ver cómo suplimos esas necesidades, ya sea fotocopiando los cuadernillos, pero cada niño tiene que tener su juego de libros, tiene que tener cuando menos una asesoría vía escrita, o por un grupo de WhatsApp, o por correo electrónico, o por una reunión virtual. Eso se está haciendo ahorita ya el diagnóstico, y cada maestro nos va a presentar la próxima semana el panorama, el diagnóstico que tiene y que guarda cada escuelita, cada grupo de padre de familia, cada grupo de alumnos. Y eso lo vamos a hacer, y esperemos que cada niño tenga su atención de acuerdo a las necesidades. Mira, siempre ha jugado un papel importante, bueno o malo, la educación siempre ha estado presente. Prueba de ello, todo el comportamiento social nuestro obedece a estos medios, obedece a estos medios, porque pues, están con nosotros todos los días. Y bueno, ahorita que se le da ese enfoque más educativo, más pedagógico, qué bueno, y siento que si la televisión ha influido en el comportamiento de nosotros que hoy somos adultos, imagínense con estos programas educativos cómo van a influir en los alumnos de una manera positiva. Y ahí es donde entramos nosotros, porque pues la televisión puede darte esos elementos, pero siempre se requiere de un apoyo de un especialista. ¿Qué secretaría va a contratar a maestros que saben de didáctica, que saben de pedagogía, para poder transmitir esos conocimientos a través de estos medios a la diversidad de la población estudiantil de escuela básica? Ahí es donde nosotros vamos a entrar como reforzadores de aquello que el alumno no aprendió, ya sea por la explicación que escuchó en la radio, por la explicación que escuchó en la televisión o en otros medios, ¿sí? O en su cuadernillo de trabajo. Ahí es donde nosotros vamos a dar ese tipo
de atención especializada, reforzando esos contenidos que quedaron débiles en los alumnos, mientras las condiciones pues lo permitan, y ya estando presencial, bueno, voy a hacer otra cosa. El doctor Juan Besanilla Gaspar dio a conocer que se vive en una sociedad muy desigual, y aunque estamos en una población urbana, el internet falla, saturándose los grupos y ya no se tiene una comunicación eficaz, no permitiendo que la vía de comunicación sea lo mejor. Y esto se recrudece en la zona rural, pues a pesar de tener la televisión, no cuentan con señal, haciendo notar que existen varias formas de aprendizaje. He aquí su comentario. Claro, claro, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, vivimos en una sociedad muy desigual. Si aquí tan solo lo vivimos, aunque estamos en una población urbana, el internet falla. Aquí saturamos los grupos y ya no tenemos una comunicación eficaz. Hay mucha interferencia y eso no permite que la función de lo que es la comunicación vaya de feedback, ¿sí? De yo hablo, tú escuchas, y luego tú escuchas y yo hablo, y hay una realimentación en el proceso, difícilmente, porque hay muchos canales de interferencia, ¿sí? Lo vemos aquí, que las prácticas que hemos hecho nosotros a través de los programas gratuitos que hay de plataformas electrónicas, nosotros estamos haciendo reunión en Zoom, estamos haciendo en conferencias Telcel, estamos en Classroom, utilizando las plataformas que ahorita son gratuitas producto del momento que estamos viviendo, pero sí hay mucha interferencia y mucha dificultad en zona urbana. Imagínate en zonas rurales donde, pues, saber que tantos hogares tienen televisión, primero. ¿Qué tantos hogares cuentan? Si tienen televisión, cuentan con señal. Y llega el canal 11 o llega un canal donde vayan a ver la programación. ¿Y qué tantos tienen radio y que la interferencia sea buena, y que la sintonización sea perfecta, con calidad? Y que el niño logre entender eso, porque recordemos, de acuerdo a las investigaciones realizadas, hay estilos de aprendizaje. Algunos son visuales, algunos son auditivos. Los que son auditivos y van a escuchar el programa en radio, pues no tendrán tanto problema. Pero los kinestésicos y los visuales, yo creo que sí van a tener problema, ¿eh? Y todo eso, pues, nos va a permitir hacer un diagnóstico. ¿Qué tanto México está conectado? Que ya se ha dicho en políticas, ¿eh? México conectado, y vemos que los programas, pues simplemente son programas. Tengo varias escuelas que fueron conectadas a internet y que desde el momento mismo que las conectaron, nunca llegó la señal y nunca le dieron respuesta, ¿sí? El caso de Santa María Picula, Rancho Nuevo, que son escuelas conectadas a internet y jamás gozamos de un beneficio, a pesar de que se le invirtió mucho dinero en la compra de antenas para telefonía satelital, ¿eh? Y señal de internet satelital, y tuvimos mucho problema, muchos reportes, hasta nos sancionaban si no llegaban los reportes, pero nunca se hizo algo por solucionar esos problemas, y México nunca fue conectado, ¿eh? Y tenemos un problema social tremendo de que ahorita pues tenemos dificultades para enlazarnos con nuestros alumnos. Pues mira, tienen que jugar el rol que lo jugaron las comunidades primitivas, antes de que existieran las escuelas, ¿sí? Donde el niño aprendía por la vida. Si aprendía a cazar, lo tenía que hacer cazando, manejando el arco y la flecha, ¿eh? Bueno, hoy tenemos que seguir así. Hoy el padre de familia, la mayor parte de los hogares, los padres de familia saben leer y saben escribir y recuerdan, cuando menos tienen antecedentes, de cómo su maestro los enseñó a leer y a escribir. Ellos van a ser los precursores. Nosotros como maestros reforzaríamos eso, porque el niño al llegar a la escuela, en primaria llega con 6 años de experiencia. Y en los primeros años de vida, los niños son esponjitas, ahí aprenden de todo, ¿eh? Por lo tanto, la escuela, la familia, va a recuperar ese lugar privilegiado donde le va a poder aportar al niño, imagínate, todos esos conocimientos vitales para su vida futura. Y ahí es donde el padre de familia debe sentirse orgulloso, va a pasar mayor tiempo con sus hijos, va a estar mejor conectado con sus hijos, los va a conocer mejor, porque la escuela les robaba ese espacio
ese espacio de interacción constante, de acompañarlo en sus trabajos. Hoy, ante la ausencia que suplía el maestro, hoy la tiene que suplir el padre de familia. Hoy la tiene que abarcar el padre de familia para poder dar respuesta a esas situaciones. Pero nuestro trabajo sigue siendo importante. A pesar de que el padre de familia asuma parte de nuestro rol, nosotros nos vamos a deslindar totalmente porque tenemos una responsabilidad. Y nosotros vamos a estar al pendiente, ya sea con visitas, respetando los protocolos de seguridad para ver que nuestros alumnos pues vayan avanzando, porque es el propósito. La Constitución le da un derecho a la educación al niño y nosotros somos garantes de que ese derecho se cumpla. Y en mi caso, en la responsabilidad que tengo como supervisor, pues represento a Secretaría, que todo lo establecido se cumpla en mi rango de acción. Y tengo que ver que los maestros pues busquen las alternativas para que estén al pendiente de los avances de sus alumnos sin el riesgo a su salud, tanto el maestro como los alumnos, siempre cuidando eso, porque no quiero hacerme responsable de pues situaciones que pueda provocar un incumplimiento de una norma, ¿sí? Siempre con la norma por delante estaremos dando respuesta y ayudando a resolver la situación de desigualdad social en cuanto al uso de tecnología, de servicios de electrónicos. Miren, pues esto es lo que viene. Esto es algo que debemos de acostumbrarnos. Ahorita tú puedes acceder a cualquier información a través de plataformas electrónicas. Ahorita el conocimiento ahí está. Tenemos que acostumbrarnos a una sociedad del conocimiento. Y esa sociedad del conocimiento, cuando consume ese conocimiento, esa sociedad tiene que convertirse en una sociedad que construye a través de ese conocimiento. Y bueno, algo que hemos aprendido de esto es no perderle el miedo a las tecnologías, a interactuar con ellas, a meternos, a indagar, a buscar. Y créeme, hemos encontrado muchas formas de cómo aplicarlas a nuestra vida, a nuestro favor. Por ejemplo, yo les decía, ¿qué tanto hemos construido con nuestros hijos, nosotros los maestros, los padres de familia? Ahorita, a estas alturas, yo creo que toda familia debe tener un huerto familiar en su casa, producto del tiempo que están sus hijos, ellos en casa. Deben de ser autosuficientes en la producción de tomate, chile, cebolla, papa, todo eso. Porque tenemos el tiempo necesario y hay el conocimiento. Tecleo una página en Google, en YouTube, y aparece un tutorial de cómo hacer los almárcigos, de cómo cultivar, de cómo elaborar composta, de cómo elaborar fertilizantes orgánicos. Todo eso es parte de una autonomía que en la familia debe de constituirse para lograr eso en cuanto a la autonomía alimenticia. Y es un aprendizaje para la vida. Es algo que los padres de familia deben de aprovechar. Nosotros los maestros también debemos de inculcar eso. Es más, el maestro debe tener su propio huerto ya. Si no tiene espacio en el techo a través de macetas, se puede hacer. Aprovechando que en esta región el sol es bendito, porque las plantas necesitan mucho sol, siempre y cuando no les falte el agua, ¿sí? Ahí están las bendiciones. Ahí tenemos una oportunidad maravillosa de este problema que estamos viviendo, convertirlo en una oportunidad de aprendizaje para cada uno de nosotros. Está usted informado en esto que ha sido la edición de su noticiero Vivencia Informativa de viernes 14 de agosto del 2020. Tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Noticias, actualidad,
familia, comunidad. Damas Visión, la imagen de nuestra Huasteca.